chicos. Vengan para acá. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Yo me corro para acá. Aquí en el circulito. Por favor, Anacesi. Vamos a dejarlos ahí, por favor. No quiero influir en el jurado, pero fue espectacular. Lo que le sigue es espectacular. Bueno, más o menos me dice por acá. Yo no quiero influir, pero a mí me fascinó. A mí también. Bailadísimo. Puro bailadísimo, ¿no? A mí también yo me encanta. Yo como un espectador de primera fila, pero el jurado es el que tiene la palabra. Claro. Vamos a ver, Karenka. Que empiece ahora por allá, porque luego no adelante, da tiempo. Adelante, bien hecho, Jazmín. Jazmín con J, por favor. Aquí estoy, señor Chavala. Dale, Jazmín, tírala. La verdad... No, la mentira. La verdad, ¿qué voy a decir? Échale. La verdad, mi querido Iván, no sé por qué te parece que mi manera de calificar no es buena. Insisto, hoy me encantó su actitud, me encantó su baile. El Charleston, que la verdad, el Charleston se baila más fácil en individual que en pareja, pero ustedes lo hicieron muy bien. Insisto en que tu vestuario no me gustó. No hay por qué enseñar, tienes un gran cuerpo, eres muy guapo y muy atractivo. Muchas pero gracias. No tienes por qué en este baile enseñar. Mira, primero que nada, buenas noches a todos. Y sobre los comentarios, yo lo que dije que no fuiste congruente, no que fueron malos comentarios. Sí, porque llegamos y nos dijiste, oye, todo muy bien, nos gustó bastante tu vestuario, tu proyección, etcétera, y nos diste otra calificación que nada que ver. Ahora no te gustó, entonces me imagino que va a ser una calificación mayor. Iba. ¿O no? Iba. Iba. Pero la vez pasada... Por eso no hay que alebrestarse. Espérense que les den la calificación nada, mejor. Con todo respeto. Entonces creo que ahora ya no digas nada, Iván. Ya te enterraste. Muchas gracias. Ay. Ya. Mi respeto, señora juez, Jazmín. Yo agradezco. Señorita Jazmín. Y gracias por el bonito cuerpo. Te mando un beso. No, no era para tú, era para la muchacha. Ah, bueno, yo sé también. Yo quiero agradecer muchas gracias, al Club Jazmín. Guadalajara que nos permita que Chicharito Hernández esté con nosotros. Claro que sí. Con mucho gusto. ¿Te parece? Ya saben. Adelante con la calificación. Bueno, somos primos. Que de la primera coreografía esta se nota su avance, su compromiso. Sé que ustedes se inscribieron porque realmente quieren el premio, porque bailan desde hace mucho tiempo. Lo hicieron súper bien. Ella sí se nota que te gana en el baile. Sí debes como que de emparejarla un poquito. Pero me encantó y tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque te doy bailadísimo. ¡Bailadísimo! Muy bien, felicidades. Y ahora vamos con Oscar. Señor, yo lamento tener que ser la polémica de la noche porque adelante. Voy a diferir absolutamente de mi querida compañera Jazmín. Yo creo que la producción estuvo padrísima, creo que la narrativa del principio estuvo padrísima, larga para mi gusto, pero funcionó, el vestuario está padrísimo, pero a lo que venimos, que es la coreografía, creo que fue desastrosa. Y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Porque en el parámetro de se intentó, pero no se logró, que encabeza Irina Baeva hoy día, ¿no? No voy a explicar más, pero bueno, hubo un intento de hacer Charleston, pero no se logró. Y les voy a decir, el Charleston es una de las técnicas más complicadas de la danza y tiene que ver con la especialidad del detalle. Y entiendo que las coreos se van modificando para que sean un poco más espectaculares, claro, por el concurso y eso, pero lo que es la técnica del Charleston no estuvo y me parece que era una gran oportunidad para haberla explotado. Ahora, tenemos en el malentendido que Chicago es lo único que existe en el Charleston. Estuvo bien, pero no fue tampoco la mejor selección. Hay cosas más interesantes. Así es que esta noche, por desgracia, yo hoy les doy un bailín. Pero... ¡Bailín! ¡La peor calificación! ¡La más baja para esta pareja que me había impactado a Anacesi! Y yo ya los estaba encumbrando. Pero Oscar, a ver, nosotros acaba de ubicar en otra realidad. La realidad es que nosotros vemos un baile y pensamos, ah, todo muy bien, pero los expertos saben realmente lo que son los pasos. Y bueno, pues ya nos dijo, el Charleston no era, no funcionó. Y pues bueno, logrado. Ni modo.
Bueno, la calificación es la calificación. De un ranking donde hay alguien peor todavía, no voy a volver a repetir su nombre, solo diré que es rusa. Híjole. Estás hablando de la polémica. Sí, Linda, o sea, aventurera. Vida, ya quisiera la rusa bailar como tú, eso definitivamente. Madre. Muchas gracias. Que ni qué. Aplauso, pero bueno. Maestro, no, es que toda la razón. Toda la razón. Yo confieso que me siento mal. ¿Por qué? Porque yo lo había visto con otros ojos y ahora, después de escuchar al maestro, me confieso que por mi culpa y por mi gran culpa, pues ellos también se han caído del pedestal en el que yo ya los había puesto. O sea, ya no son los favoritos pero para usted. Me declaro un ignorante. Un simple mortal. Soy un simple mortal, yo nada más soy el rey del tribal. Me encanta. Por favor, Karen. Ay, chicos, ay. Bueno, a mí hubo cosas que me gustaron en el sentido de la energía que tenían. También rescato cosas independientemente de que técnicamente no haya estado en el nivel que tiene que estar o cumpliendo las expectativas que tiene que tener la época o el baile. Sí me gustaron cosas que hicieron con la parte energética entre ustedes, la sonrisa, la actitud. Me gustó el vestuario, a diferencia de lo que dijo Yasmín, sí me gustó. Digo, que estés enseñando o no estés enseñando, pero sí me gusta cómo te veías, la puesta en escena, todo lo que hicieron como en la parte, del show me gustó. O sea, hay cosas que rescato, no estoy ni para adelante ni para atrás. Hoy les voy a dar esta calificación. ¡Bailongo! Calificación. Gracias, muchachos. Muchas gracias.